señoras y señores, bienvenidos a la sexta y última noche de los grandes corsos de carnaval, edición 2020 en Guaminí. El carnaval constituye una de las mayores atracciones de esta región, que a partir de la década del 80 fue adquiriendo su perfil propio. Los convirtieron en un objetivo de vida, despertando curiosidad, en especial de los visitantes, por tratarse de un espectáculo original en su género. Además de las carrozas, como atractivo principal, comenzaron a aparecer elementos como los carruseles, los carros de ingenio, los carros de characheros, atracciones mecánicas, batucadas, bastoneras, comparsas, bandas rítmicas. Debieron transcurrir muchos años para que el espíritu del pueblo volviera a invadir las calles del año 2012. Un antes y un después de la historia del carnaval. El municipio con sus autoridades, las instituciones intermedias, los carroceros y el pueblo de Guaminí, con el reconocimiento a cuestas, redoblaron esfuerzo y el trabajo para afianzar y retomar el crecimiento de esta celebración popular que recuperó toda su riqueza. Por algo es la fiesta del carnaval, la fiesta del arte, la fiesta de la alegría. Bienvenidos a todos y gracias por habernos acompañado en estas seis noches de alegría, seis noches de color en el Carnaval del Arte y la Alegría, edición 2020 en Guaminí. Bienvenidos y a disfrutar la última noche de carnaval. Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, bailando el tuta tuta. Sí, señoras y señores, bienvenidos a todos, gracias por estar. El carnaval en nuestro pueblo tiene sus propios códigos y sus propias costumbres, y para muchos participantes se ha convertido en su propia filosofía de vida. Carnaval, toda la vida, dice una canción. Y una noche junto a vos, si no hay galope, se nos para el corazón. Son centenares de protagonistas que han pasado durante todos estos años haciendo de la fiesta del carnaval sea cada vez mejor. Imponentes carrozas, la creatividad, el talento, un espectáculo mágico de color y alegría. Un show increíble, un show majestuoso. Se llena el sello propio, el sello de la gente de Guaminí. Bienvenidos a la última edición de los grandes corsos de carnaval. A disfrutar la noche, a pasarla lindo. Y enseguida comienza a ingresar en este corsódromo de 5 cuadras que ya está repleto de gente, porque hay un premio importantísimo. Una unidad 0 kilómetro. A disfrutar, señoras y señores. Nuevamente decimos, bienvenidos al Carnaval del Arte y la Alegría, edición 2020. Con la murga presente siempre, con Tiki de Mataderos, ¿eh? Con este ritmo, ritmo de murga.
El nuevo Insuperable es un espectáculo. Descuentos de todo un club para usted y su familia. Todos los meses, lluvia de órdenes de compras. Valores 110, 140 y 160 mil pesos. En abril, medio millón. En septiembre, 1 millón. Para totalizar, más de 2,5 millones de pesos. 2 automóviles y un departamento en pleno centro. El show artístico será con el número 1 de Argentina, Abel Pintos. Vas a verme llegar. Es el Insuperable de Barrio. Pedirme la llave. Morero, semillas y cereales, Sociedad Anónima. Arrendamientos de campo para cosecha en toda la zona. Trabajamos y cuidamos su campo con la más alta tecnología.
estamos presentes en toda la región. Solvencia, seriedad, transparencia. Deje su campo en buenas manos. Morero, semillas y cereales, Sociedad Anónima. Granadero Baigorria 156, teléfono 02394-430-292 y líneas rotativas Tres Lomas. Soy yo.
hombre de blues. Soy hombre de blues, soy hombre de blues. Soy hombre de blues y eso no va a cambiar. Yeah.
palmas arriba, los cumpleaños con las palmas arriba. ¡Hay enamorados esta noche! ¡Y el grito de los enamorados! ¡Querías cumbia! ¡Toma! Saludito para toda la gente de Tres Lomas. Y este es el sabor de San Vicente. Saludito para Dani allá. Abrazo grande, hermano. Cuando te veo, mi amor, se me paraliza el corazón. Y tu mirada de a poquito enloquece. Cuando te beso, mi amor, siento como una electricidad que corre por mis venas hasta llegar al corazón. Estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón, porque te amo con locura y pasión. Yo no quiero perderte nunca, mi amor, porque te amo. Me siento feliz como nunca antes con otra mujer he sentido. Y porque te amo soy aquí, porque a tu lado me siento feliz. Con el amor que tú me brindas vives en mi corazón. Huesos, hay
llegar la madrugada, voy camino a descansar, para estar al otro día sin parar. Al llegar la madrugada, voy camino a descansar, para estar al otro día sin parar. ¿Y qué? Y otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido nena y parrandera. ¡Ae! Buenas noches, la verdad que muy contento, porque esto todos los años sigue creciendo, le agrega diversidad, hoy está repleto de carritos de comida, la gente disfrutando el espectáculo, compartiendo en familia, la verdad que estoy orgulloso de lo que está haciendo el ente descentralizado y cómo todos los años va mejorando, ¿no? Pero hay una decisión política importante de apoyar todo este tipo de eventos, más allá de que también están los deportivos y otras cuestiones, pero hablando de lo que sucede aquí. Mira, para nosotros la cultura, la educación y el deporte son tres aspectos esenciales de la gestión, son casi ejes fundamentales, porque la verdad que integra a la comunidad y creo que me parece que lo importante además es que esto se ha venido sucediendo a través del tiempo, la gente adquiere el hábito, lo toma como propio y además hoy está creciendo regionalmente esto. Y quizás con un presupuesto no tan alto, dándole oportunidades a artistas jóvenes, artistas que quizás no tienen mucho nombre, pero lo habrás visto recién, con gente que hace mover a todo el mundo, que la hace disfrutar, la pone contenta, le da alegría. Y eso también es un valor importante, ¿no? Importante también darle un lugar con un buen escenario, una buena iluminación, un buen sonido a los artistas locales y regionales que tienen preponderación en todos estos eventos. Sí, nosotros apostamos muchísimo a lo local, al artista regional,
hay una riqueza muy importante de artistas en la zona y hay que darles oportunidades y oportunidades de calidad para que además trasciendan. Hablábamos recién con unos amigos que tenemos que juntarnos más los intendentes de la zona para compartir. Recién me comentaban de muy buenos espectáculos en Henderson, que a veces uno ni se entera. Y así en Pehuajó, en Carlos Casares, en Tres Lomas. Entonces digo, armemos una agenda regional, compartamos los artistas, vamos a poder conseguir mejores espectáculos con menor costo para que realmente los de Trenquelauque puedan ir a Tres Lomas, los conozcan en Henderson, en otros lugares, y los de allá vengan para acá. Y realmente eso creo que es lo que nos llena de orgullo como bonaerenses y del noroeste, ¿no? Así que bueno, hay que seguir apostando a esto. Bueno, este tema de compartir han dado el ejemplo a los grupos, porque hay muchos grupos que hoy pasaron, que están integrados por chicos de Trenquelauque, de Tratagosto, de Tres Lomas, que se unen y hacen música entre ellos. Sí, hay una cosa muy importante y lo voy a mencionar porque Orlando Moro está trabajando en la Escuela de Música junto con toda la gente de los profesores de la Escuela de Música de Trenquelauque. Armamos una incubadora de bandas hace 4 años para dar oportunidades a los grupos más jóvenes que pudieran grabar sus primeros discos. Ha armado distintos grupos. Ayer tocó Da Capo acá con muy buen espectáculo, con artistas locales. Bueno, hay que usar todo esto. La Escuela de Música está a disposición de todo el mundo para aprender, para perfeccionarse. Y después eso termina siendo un espectáculo. Y es nuestro, ¿no? Y lo hicimos nosotros. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho y venimos por el buen camino, ¿no? Bueno, dos en el final. ¿Cómo es la relación y cómo están con Paco Mulán, que es quien los representa en 30 de agosto? Y ahí está la cámara de Canal 12 también para acrecentar y reafirmar el compromiso con la cultura en Trenquelauque. Mirá, con Paco y con el ente descentralizado, de maravillas. Trabajamos casi de memoria, las cosas fluyen, las cosas pasan y la verdad que estoy muy, muy contento por lo que venimos haciendo y por el apoyo de la gente también. Y por el otro lado, tenemos que seguir apostando a esto, a crecer. Recién escuchaba artistas que han venido de otra provincia, los quiero llevar a Trenquelauque, los quiero llevar a Beruti, espectáculos de muy buena calidad. Y que realmente hay que seguir apostando a esto, a la cultura, a la difusión de los artistas locales, regionales, y seguir creyendo que además de hacer obra pública, de todo lo que es necesario, de cuidar la salud, trabajar en esto que te decía, la educación, el deporte y la cultura es lo más necesario para que la comunidad esté completa. Muchas gracias. ¿Eh? No, gracias a ustedes. ¿Qué tiene tu amor? Llevo dentro, mi mente no es un lugar seguro en donde estar y pensar en ti, se ha vuelto un tormento. ¿Será que tu amor un día me hizo feliz llenando mi vida? Tan solo la sombra soy de que alguna vez camino contigo. Te juro, lo intento, en nombre de nuestro amor seguir viviendo. Marcamos tu amor a fuego, contigo viví y por ti me muero. Y por esa vez tu amor un día.
expectativa, la superó, te diría, por concurrencia de gente, por un sinfín de factores, que la verdad que una satisfacción enorme, y la ver cómo la gente ha disfrutado de esta etapa, primera etapa de Cultural 30, la verdad que muy contento. Hablábamos con Miguel Fernández, con el intendente, y nos decía que a él consideraba muy importante esta inversión en cultura y que obviamente confiaba mucho en ustedes para llevarlo adelante. No, sí, Miguel lo da absoluta libertad para trabajar y reconocer al equipo con Omar a la cabeza, Omar Sánchez, un equipo que, como quien diría, que juega solo, ¿no? Bueno, los resultados están a la vista, en la organización, en todo, no faltó nada y por eso, bueno. Y la cultura, como te lo dije en otro momento, es un tema muy importante para nosotros y creemos que esto es una inversión y no un gasto para la sociedad. Bueno, contémoslo a la gente que nos está mirando, porque hemos estado por los stands también, quienes han participado, si hay gente de 30 de agosto de la región. Sí, este año hay una nueva iniciativa que lo que sería la gastronomía, son todos locales, gente de acá, instituciones y después los comercios de gastronomía local, lo que hicieron, se trasladaron de la ciudad hacia el parque y bueno, y pudieron trabajar la gastronomía con todo con gente local. Se hace un fin de semana un poco atípico para la generalidad de todos los comercios, principalmente los nocturnos, porque es mucho la gente que llega de la región. Sí, la verdad que sí. Conversaba con ellos el viernes, por ahí veían que hay 26 puestos de comida. La verdad que parecía mucho, pero hoy conversás y trabajaron todos muy bien y muy contentos. Y bueno, y eso también es otra satisfacción para el equipo que organizó todo esto, ¿no? Bueno, podemos decir que ya con el tiempo y con el éxito de este año, enero es de 30 de agosto. Sí, la verdad que sí. Tiende a ser un encuentro regional y bueno, ojalá que lo podamos seguir ajustando, mejorando y bueno, y si para sumarlo a la región, que también es la idea, ¿no? Paco, muchas gracias por dejarnos participar, porque lo podamos mostrar por Canal 2 y por toda la región a este Culture que no va a terminar hoy porque va a seguir durante el mes de febrero también. No, agradecerte a vos, Gerardo, tu presencia y bueno, sí, va a seguir la última semana de enero y después todos los domingos de febrero con artistas locales y bueno, y un número central zonal. Muchas gracias, buen año. Y igualmente para vos y toda tu audiencia, Gerardo. Arturito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Arturito cantaba así. No, Arturito, eso es un pato. Pero no puede ser. Arturito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Arturito cantaba así. No, Bartolito, eso es un perro. ¡Una palma! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Con sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Aú! Pero... No, Bartolito, eso es un lobo. Pero no pego una, chicos, yo. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así.
gato. Pero puede ser posible. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Qué quiere qué! ¡Muy bien, Bartolito! ¡Muy bien! ¡Gracias! En el pago de Loreto yo la he visto a mi viejita bailando la chacarera y junta. Curtida como mi tierra raza fuerte. Tejiendo el telar criollo bajo el alero del rancho, mi feliz pasó mi mamá en el regazo. El emblema de ternura, mi madrecita querida, por la gracia de su beso doy mi vida. Segunda. Vamos con esas palmas, che. Con gran pena recordaba que en 1907 a Loreto lo llevaba a la iglesia. Por encontrarte una vez más, abre el cielo de paz.
se acerca, vamos que con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar. Amigos, ¿la conocen? Vamos a cantar todos. ¿Cómo olvidarte, Cerrillo, si por tu culpa tengo mujer? ¡Bien fuerte! ¿Cómo olvidarte, Cerrillo, si por tu me diste, no estaba hecha.